Parece que al fin los perdimos, compañero. ¡No! Deberíamos hacer un programa sobre el pastel de nueces de Lena. Es sobrenatural. ¡Eres tan repetitivo! ¿Y ahora qué? Les dije que los hechizos apenas empezaban. Bueno, si me disculpan. Lena, dales unas linternas. Enseguida. Pero, Fred, por favor, ten mucho cuidado. ¿Chicos? Ah, eres tú. ¿Y Scooby y Shaggy? Tus amigos los locos estaban en el estero gritando algo sobre unos zombies, pero yo no vi nada. ¡Nunca ves nada! ¿Y qué casualidad que nunca estás cerca cuando aparecen los fantasmas o zombies? Sí. ¿No es mucha coincidencia? Guarden sus sospechas para después, chicos. Primero tenemos que encontrar a Scooby y a Shaggy. Creo que debemos separarnos. Buena idea. Yo iré con Bo. Mala idea. Yo iré con Bo. No lo perderé de vista. ¡Scooby! ¡Shaggy! Oye, ¿por qué me tratas como si fuera sospechoso de algo, eh? Porque lo eres. ¡Scooby! ¡Shaggy! ¡Oye! ¡Oye! ¡Suéltame! Arenas movedizas. ¡Cielos! Gracias. Pero aún sigue siendo sospechoso. ¡Fred! ¡Por aquí! ¿Qué es eso? Caparazones de cangrejo. Bueno, creo que les gustó la cocina de tu chica. No es mi chica, Daphne. Solo dije que disfruto de su comida. ¿Y tú qué me dices de Bo? ¿Qué pasa con él? Daphne, está... Puedo arreglármela sola. Gracias. Debe ser el jardinero. Luego hablaremos de tu chica. ¿Shaggy? ¿Scooby? Tranquilo, Shaggy, es una máscara. Si es una máscara, Fred, es increíblemente buena. ¿Buena? Es la máscara más falsa que he visto en toda mi vida. ¿De verdad? Se siente muy real. No estás jalando lo suficiente. Muy bien, señor valiente, ¿por qué no lo hace usted? Claro, sostén esto, Shaggy.